Muchísimas personas piensan que el pilar fundamental del control poblacional de los perros es la castración. Y básicamente en la mayoría de las ciudades como Río Cuarto, que tienen severos problemas de sobrepoblación de perros callejeros, si te apoyas en la castración vas a fracasar porque la gente todavía no está concientizada para llevar a castrar a su perro. Entonces, el porcentaje de los perros que se castran es inferior al porcentaje de nacimientos que hay año a año de la población de perros callejeros. Básicamente, se castra menos de lo que nacen. Entonces, es muy importante castrar, pero no es el único pilar. Una de las patas de ese trípode, de lo que sería el control de la población de perros callejeros, es la castración. El otro es la adopción responsable. Hay que adoptar. Los refugios están saturados. En los refugios tenés perros de todas las edades, de todos los tamaños. O sea, tenés una oferta variadísima, tenés para elegir. Es decir, hay que castrar, hay que adoptar, hay que castrar. Y la tercer premisa fundamental, que sería la tercer pata del trípode, evitar la vida callejera. ¿De qué te sirve adoptar un perro, lo sacás del refugio y le permitís hacer vida callejera? Va a estar en la calle, a expensas de las inclemencias del clima, lo puede atropellar un auto, o puede generar un accidente de tránsito, puede hacer caer un motociclista, un ciclista, puede morder a otros perros, puede morder a personas, o sea, adoptar, castrar y evitar la vida callejera. Parece sencillo decirlo, es tan difícil ponerlo en práctica. Los países del mundo que han conseguido controlar la población de perros callejeros a cero han apoyado sus planes en esas tres patitas.